Como ha llegado muchas religiones acá, entonces no quieren que los niños aprendan alguna escultura o parte de la cultura por lo mismo. Magda Aria Vika Kimika Kabuya. Ahora quiero tratar de visitar a cada familia para conversarle mi rol, para hacerle ver esa parte. Mi nombre es Ajen Likanrai Paine Vivanco. Vengo de la comunidad de Butarelbun, pero hace como 3 años estoy acá en la comunidad del Barco. Ya tengo 20 años. Mi infancia la viví en Butarelbun. Estudié en Ralco, así que desde los 5 años me fui a Ralco. Iba todos los fines de semana solamente a la casa de mis papás. En Ralco, cuando estudié en Ralco, sí habíamos muchos. Éramos muchos lo que era, hablábamos. Pero ya cuando me fui al liceo, me fui a Los Ángeles. Entonces allá era como más, ya habían más personas que no eran hablantes. Y de acá de Alto Biobío éramos súper pocos. Entonces, los hablantes también. Y yo tenía una amiga que hablaba todo el rato chedumun con ella y nadie nos entendía y era algo súper entretenido para nosotros. Fue en las clases, nos empezábamos a hablar. Incluso nos retaban de repente porque siempre pensaban que estábamos diciendo algo malo o pelando a alguien. Y no era así, era como algo que nos nacía solamente hablando el chedum. Sí, igual hubo discriminación. Una vez cuando llegamos, igual nos dijeron, ay, las personas que queman camiones. Y ahí sí, eso me molestó y lo reclamé al tiro. Voy a defender hasta donde pueda la cultura, entonces nunca me voy a sentir como humillada o discriminada. Si me dicen algo, yo lo voy a defender. Porque yo me siento orgullosa de ser una mujer pehuenche.
y no, nunca me voy a sentir avergonzada de la cultura. Y acá llegué, conocí a mi pareja, que fue hace 5 años, y hace como 3 años, como les digo, me vine para acá a vivir ya. Ya tengo un hijo de 1 año, así que ya estoy viviendo acá en la comunidad. Y he tratado de inculcarle siempre la cultura, el idioma, la lengua, porque quiero que él sea una persona sabia, un kimche, y respete siempre su cultura, se sienta orgulloso de su cultura y nunca pierda la sangre que lleva él de ser mapuche pehuenche. Quiero que siempre se sienta orgulloso de ser un niño de comunidad, un niño pehuenche. Yo llegué al jardín infantil hace 1 mes y medio. Me costó harto, sí. Me ofrecieron el trabajo, lo acepté al tiro porque me gusta trabajar con niños y aparte era la cultura. ¿Dónde quieren encontrar el chiquitito? Es que si no son ir pa'lante igual, se tira como raro. Quiñe pichiruca, hagamos una casita. Así. Si quieren vamos a llevar. Hagamos un corral para los animalitos, ¿ya? ¿Quién me ayuda? ¿Ayúdame, Celi? Un corral. No más quiñe corral. Para encerrarlo, chique capura, chique visa, chique cahuello. ¿Qué hago? ¿Nos trajimos los animales? ¿Dónde está yendo tu cochina? Un corral, un corral. La Allen, sí, tiene muy buena conexión con los niños, le enseña, hemos aprendido 2 canciones y los niños igual preguntan cuando no saben, tía, ¿qué es lo que me dijo? Entonces es importante también que la conexión que han tenido ella con sus niños, más con los niños con ella. Oh, este puede ser una araucaria que está mayor. Lo hice. Ya, chalto más. Ha sido, bueno, para la comunidad importante porque son aprendizajes culturales también que nosotros estamos rescatando, que nuestro sello nos hace hacer más fuerte, rescatar la cultura pehuenche, nuestra lengua, el hablar, es lo que la familia requiere y también la comunidad. Sí, es jovencita, súper joven la Yen, pero creo que es muy madura lo que está haciendo. Amulepe, amulepe, taniki, taniki, amulepe, 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 ya voy, la neguanta para arriba, así. Yeah, 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 yeah. Ya acabé. Yeah, 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 yeah. Trabajar en el jardín ha sido súper lindo para mí. Es un desafío súper grande también, porque enseñarle a los niños la lengua es muy difícil. Entonces, enseñarle igual ha sido difícil, pero muy lindo porque quiero que los chiquillos aprendan lo que más puedan el chedungún, la cultura, lo que es el niyatún, por qué se hace el niyatún, cuándo se hace el niyatún y los significados también, porque el niyatún es como la ceremonia que más se ve o más se nota acá en la comunidad. Ya. Mari, mari, pichiqueche, mar, mari. Mar, mari, ñaña. Mar, mari, pichiqueche, chumkelimun, kumalegan. Bachanto, aucantoñ, bachanto. Bueno, la verdad que ha sido un aporte para nosotras importante porque así también nosotros podamos fortalecer y fomentar
el chedungún, nuestra cultura, y que ella esté siempre hablando, y también los niños se lo han tomado súper bien. Le gusta que la tía le enseñe el chedungún. Y nosotros también podamos seguirle. Yaguito. ¿Areli? No hay ningún mal. Dame una bella. Pimo ve así. ¿Qué jugam? ¿Jugam? ¿Tomate niña y tomate? ¿Alguien quiere tomate? Tomate, ¿quién quiere tomate? ¿Senta? ¿Quieres poquito tomate? Sí, sobre todo en las personas más antiguas, con más edad. El lonco, por ejemplo, que él quiere que rescatemos lo que más podamos, la lengua, la cultura en el jardín, para que los niños que están ahora puedan sentirse orgullosos igual, salgan ojalá hablando lo que más puedan el chedungún del jardín. ¿No te viene pimate? ¿Mi nombre? ¿No? Bien es cierto que nosotros no queremos perder nuestras culturas, nuestras costumbres aquí en la comunidad. Y por lo mismo nosotros hemos traído más tías que están más preparadas para poder hablar la lengua que nosotros no podemos perder de ninguna forma. Los años 70, 80, los niños que estaban en la escuela eran sumamente discriminados, discriminados total. Los niños no querían hablar su lengua, más pudumún en este caso. Entonces, cuando ellos le preguntaban, ¿usted qué se siente? ¿Se siente español? ¿Se siente mapuche? No, yo no me siento mapuche. ¿Por qué? Por la discriminación que yo recibí en esos momentos. Así que eso, ahora estamos saliendo en eso. Y ahora los niños, yo tengo niños en el colegio, ellos dicen que me orgullo de ser pehuense. Mátate. Y también los niños enseñarles que no pierdan su cultura, que no pierdan su costumbre, que no se avergüencen de su raza. Que se encuentren orgullosos cada uno de ellos, como yo, como lonco. Porque mucha falta hace la educación. Ahora sin educación nosotros no somos nada. Ya, ¿qué? Ya estamos. Ya, la cerita bien. Ya, una. Ya, no aguanto, no aguanto, no aguanto. Ya. Vamos, ya. Julián, Dylan, Wenchu, con harto. Eso. ¿Veis? Ahora quiero tratar de visitar a cada familia para conversarle mi rol. Porque como ha llegado muchas religiones acá, entonces no quieren que los niños aprendan alguna cultura o parte de la cultura por lo mismo, porque piensan que la cultura es una religión y no es así, pues la cultura no es una religión. Entonces quiero hablar con los apoderados para hacerles ver esa parte. ¿Sí? Yo creo que hay personas que sí respetan la naturaleza, que también hay personas que no. Hay personas que no, ya un lago es un lago, ¿no? Pero no, cada laguna, cada río, cada saltillo tiene su dueño. Es algo que vive, que habita ahí. Entonces llegar a invadir de una manera muy fuerte es como que ellos se enojan porque son dueños de ahí. Entonces uno siempre tiene que pedir permiso a lo que va a hacer ahí, por qué lo va a hacer ahí. Entonces hay... Ahí ellos como que dan esa autorización. Y cuando no la dan, es muy fuerte, se nota mucho el cambio. Empieza a correr viento, empieza a llover de repente cuando se meten a los saltillos.
Entonces es algo que hay que respetar muchísimo y la gente cada vez que va a un lugar debe respetarlo, pedir autorización. Y es como algo para no creer, como que uno dice, ¿cómo va a tener un dueño? Pero sí, sí lo tiene y hay que respetarlo. Sí, este es el recorrido que hago diario, de lunes a viernes. Como en el jardín salgo a 1:30 y ahí me vengo caminando para acá y me demoro 1 hora caminando lento, rápido 45 minutos, pero con esta calor camino lento y descanso cada vez que puedo. Descanso, cada vez que pillo un canalito tomo agua. Y algunos dicen, no, si no se puede tomar esa agua porque está sucia. Yo tomo igual nomás, que cuando era chica tomaba igual y sigo aquí viva y sana. Así que tomo agua nomás porque para mí todo es súper natural. Hay jóvenes que ya no practican la lengua, sí van al niatún, van a las ceremonias, pero no hablan. Y es algo triste porque es importante hacer la rogativa que se hace, es hacerlo en chedungún y la mayoría de la gente ya no lo hace en el idioma que corresponde. Siempre lo hacen en castellano y no corresponde porque el niatún, por ejemplo, una ceremonia súper cultural, entonces que se hable el castellano ahí es triste. Yo lo primero que le inculqué a mi hijo fue la lengua. Trato de hablarle todo el rato el mapudungún fluidamente y él le entiende. ¿No vi mi? Que mire los caballos cuando corren, que mire los currubes cuando bailan. Entonces, quiero que él se motive, por decir así, a seguir eso. Que en algún momento, si tiene que purrucar, que lo va a hacer. Si tiene que correr a caballo, lo va a hacer. Y quiero que él algún día lleve eso también, que él sea una persona súper metida en la cultura. Thank you.
sacarlo todo. Me gustaría mucho que mi hijo, como le decía, llevara en un tiempo el niñatún, por ejemplo, en algunos años más, que sea partícipe en todo momento de la cultura. ¿Fue cool? Ya. Ya, ya, ya. Entonces yo te voy a ver mi vida. A chaval, ¿ya? Solamente le voy a enseñar que sea una persona sabia, que sea una persona respetuosa, un kimche, como se le llama acá en la cultura, y para que él pueda llevar la cultura algún día, para que él pueda sentirse orgulloso y siempre trabaje acá, porque acá uno puede decir, oh, acá no hay trabajo, pero sí, sí hay, sí se pueden ganar varias cosas acá, y sobre todo cuando uno ama la naturaleza. Algún día que mi hijo diga, no, mi mamá me enseñó a que yo tengo que respetar esto, ¿no? Mi mamá me enseñó a que yo debo seguir en esto. Es algo que a mí me pasa. Mi papá siempre me dijo, tenés que ir al Niñatún, es algo lindo, es un espacio súper ceremonial, que hay que respetar, hay que pedirle a nuestro Nguenechen que nos dé Nehuen. Y entonces yo pienso eso y más me motivo en hacer las cosas. En rescatar la cultura, en todo. Sí, por este lado me da miedo porque es como súper solitario, no hay casa, hay solo árboles, monte. Entonces por aquí sí, me da miedo pasar. Y de repente me da miedo que haya algún toro, alguna vaca mañosa. Entonces eso sí me da miedo. ¿Y en invierno cómo lo haces para...? En invierno aún no me tocó invierno. Me tocó trabajar en verano, menos mal, pero sí me ha tocado lluvia y camino igual. Llevo todo mojado a la casa y me cambio ya. Me ha tocado harta lluvia en algunos días.